La doctora Magdalena García Sánchez también es titular de la LGAC, Estudios para la Protección del Patrimonio Arqueológico e Histórico, y fue coordinadora del CEQ entre el 2006 y 2010. Lo que nos va a presentar es el programa de maestría en arqueología, logros y posibilidades. Gracias. Esto es lo que quiero presentarles, un poco la evaluación de cuáles han sido nuestros logros desde el programa de maestría, cuáles son las áreas de atención, algunas de las cuales se han comentado ahorita, y bueno, cuáles son las expectativas y posibilidades de este programa. Me parece que fue muy acertado que fuera yo la última de esta mesa, toda vez que ya se comentaron muchas fechas y se han hecho ya descripciones, entonces voy a concentrarme así como que en algunas previsiones nada más, ¿no? El programa de maestría, ahorita que decía Bere que uno de los objetivos del CEQ era tener proyectos grandes, de mucho dinero y de gran envergadura temporal y espacial. A lo mejor fue como muy inicial, ¿no?, en el CEQ, y muy enseguida, casi al año después de haber sido fundados, se nos solicitó que fuéramos pensando en la definición de un posgrado. De esta manera comenzamos a trabajar por allá en el lejanísimo 2002, el doctor Eduardo Williams conmigo y después con todos los integrantes del CEQ de aquella época. De tal manera que hacia mayo del 2003 teníamos ya una propuesta del programa de maestría y arrancamos al año siguiente porque se comenzó la búsqueda de apoyo para las becas de los estudiantes. En septiembre del 2004 arrancamos con la primera generación y la primera generación fue apoyada con becas Teixido. Aquí tenemos por lo menos a uno de los egresados que estuvo con nosotros en aquella ocasión. Hacia 2007, ya con la segunda generación en marcha, nos tocó ir a registrar ante el posgrado, ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, a este programa de maestría. Y después de la evaluación que se nos hizo, nos dieron la categoría de posgrado de reciente creación. Esto garantizó las becas para las generaciones subsiguientes. En 2011, ya con la cuarta generación en marcha, pudimos registrar también el posgrado ante el PNPC. En aquella ocasión nos tocó a Bere y a mí ir a presentarlo y logramos el siguiente grado, que es el posgrado de desarrollo. No sé si este sea el mismo comportamiento de los otros posgrados que existen en el país, pero siento como que fue como que en un periodo muy breve haber escalado estos grados, estas designaciones de CONACYT, para bien o para mal. Ahorita continúo. Algunos de los datos que comprometen, señalo acá, es porque este programa de maestría que nació como parte de este Centro de Estudios Arqueológicos lleva también a comentar que somos el segundo posgrado de maestría en el país, pero somos el único centro CONACYT que tiene arqueología, uno de los 27, ¿no? Somos el único. Y en este sentido, pues sí hay cierta carga de responsabilidad sobre lo que se espera de nosotros, ¿no? Y como señalo acá, también el segundo de todo el país, el primero es el de la ENA. Hasta ahora, este posgrado ha logrado mantener más del 50% de la eficiencia terminal de sus egresados. Y bueno, eso es una meta que también nos compromete a seguir teniendo seguimiento de todos los estudiantes. A partir de la tercera generación, este posgrado alcanzó su categoría de internacional dentro del reconocimiento interno. No quiere decir que tengamos esta categoría ante el PNPC, ¿no? Es simplemente que llegaron estudiantes de otros países. En esta generación particularmente tuvimos una colombiana y un ecuatoriano que vinieron a trabajar con nosotros. Ahora que está la sexta generación vigente, a la que pertenece Héctor, nos ha llevado el 40% de nuestros estudiantes, que son estudiantes que proceden de otros países.
En cuanto a las relaciones interinstitucionales, ¿cómo nos hemos acomodado, ¿no?, en términos de las otras instituciones en el país? Tenemos un convenio con la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esto nos ha permitido ir un constante intercambio de profesores y de estudiantes, que son también así una suerte de materia prima, ¿no?, para prepararnos, para invitarlos a cursar nuestro posgrado. Lo mismo con el Centro Universitario de la Unidad Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México, que más bien ha facilitado el intercambio de profesores, ¿no?, estudiantes, algunos que han participado sobre todo en el proyecto de BERE, pero más bien han sido profesores. Lo mismo un convenio con la Universidad Veracruzana, que se firmó el año pasado, un convenio con el INAH, que ya tiene varios años de trabajo interinstitucional, un vínculo, si no un convenio formal, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con el Instituto de Geofísica, tanto de profesores y estudiantes que han permitido la movilidad, que han estado trabajando conjuntamente a partir de la movilidad, también con la sede de la UNAM en Morelia, en el área de arqueometría, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la que han venido varios de sus egresados que han cursado la maestría acá con nosotros. También tenemos vínculos interinstitucionales con la Universidad de Guadalajara, con la ECRO, con la ENCLIM, y hay otro montón de instituciones con las que hemos tenido cuando menos una participación, colaboración. No las anoté todas, no anoté estas como las más sobresalientes. Y desde luego, se me está pasando este vínculo con la gente de la ENA, tanto con la licenciatura como con los posgrados. A lo largo de ya casi 15 años hemos tenido la fortuna de contar con estos profesores invitados: la doctora Linda Manzanilla, el doctor Manuel Gándara, el doctor William Sanders, el doctor Alberto Carrillo, ahí está la doctora Tere Rojas, profesores visitantes. Ahí está ahí Gabriela Cepeda, Virginia Thiebaud, Lane Farger, Brigitte Foyer, Alberto López Guario, Arturo Liberos, Ken Herr, Peter Jiménez, Volky Cotton, más recientemente. Veanlos bien, son las únicas imágenes que traen. Las áreas de atención, ¿no? Aquí es... las áreas de atención es poner el dedo en esta llaga que a veces duele reconocer, pero que nos permite volver los ojos a atenderla de una manera crítica, ¿no? Este cuadro es un cuadro revelador en donde nos... así juntos se ve hasta como medio feo ver que desde la generación 2004 hasta la 2014, que es la vigente, tuvimos 54 solicitudes de ingreso, de las cuales digamos que se concretan en 39 inscritos, ¿no? 39 inscritos contra 22 titulados. Hay una diferencia de más de 10, o sea, sí es un porcentaje notable. La generación 14 todavía está vigente, entonces esa no cuenta por lo pronto. Pero es decir, tuvimos como muchos ingresos y pudimos haber tenido más egresados, y estos 22... hay que reconocer, también nos han costado un poco de sangre, sudor y lágrimas. La primera generación fue, como en palabras de nuestro colega Miguel Ángel Nicolás Careta, la generación hot cake, ¿no? Nos quedó quemada de afuera y cruda por adentro. Porque... estábamos todos muy inexpertos, todos con muchas ganas de trabajar, pero la verdad es que la experiencia se hizo falta. Por fortuna contamos con el apoyo de muchos profesores invitados en aquella ocasión, pero de todas maneras fue difícil poder acompañarlos hasta que egresaron. Uno de los problemas que ha sido recurrente, ha sido la piedrita en el zapato de todos, ha sido al final el proceso de selección. Aquí lo que me consuela es que, platicando con colegas de otros centros del colegio y de otras instituciones, parece que han adolecido de lo mismo, ¿no? O sea, uno siempre quiere tener lo mejor de lo mejor, pero al final de cuentas siempre nos bota un negrito del arroz, y a veces dos y a veces tres, y entonces sí nos preocupamos. Pero esto nos ha llevado a una reflexión sistemática cada
cada generación. Nuestra primera generación fue abierta y ofertada solamente para arqueólogos. A partir de la segunda se ofertó a no arqueólogos, ¿no? O sea, cualquier científico social y ciencia afín que llegara, para bien o para mal, ¿no? Los resultados reveladores, bueno, esto va a darlo más reto en la ponencia del ratito, no voy a abordar mucho más, pero sí señalar que este criterio de si esta es una maestría, un posgrado en arqueología, si solamente tenemos que aceptar arqueólogos o podemos aceptar estudiantes que tengan otro perfil, en realidad la única experiencia que tuvimos con los puros arqueólogos, creo que no ganamos nada, ¿no? Creo que si tenemos la oportunidad de abrirla a otros científicos sociales. En términos de ejercicio profesional, si no hay cédula profesional de arqueólogo, no tienes autorización para eso. Eso se los advertimos a cada generación. Eso es un elemento. Eso se los advertimos en cada generación, en la entrevista, se les señala muy bien cuál es la condición de la ley. Y pues es una maestría en arqueología, pero se habla claro desde el principio, ¿no? Aquí no se ha engañado a nadie. Pero esto sí nos ha llevado a una discusión sobre cuál es nuestro quehacer en esta caja, ¿no? Es incluso la analogía que yo siempre uso. Tenemos un conjunto de ingresantes que pueden ser arqueólogos o no, pasan por esta caja que es nuestro programa de maestría, y ¿cómo saben? ¿Qué esperamos, ¿no? Que sea su condición como egresados. ¿Qué ganamos o qué perdemos si tenemos arqueólogos solamente o también tenemos otros científicos sociales? Esto nos ha llevado a la discusión de si somos formadores de científicos sociales especializados en arqueología o especializamos gente y aprovechamos y capitalizamos la formación que ya tienen y los imbuimos, les enseñamos cómo entender la arqueología, cualquiera que sea su ejercicio profesional una vez que se salgan de acá. Este es un debate irresoluto. Tomando las palabras de Héctor, un debate irresoluto, no hemos acabado de ponernos de acuerdo, por lo pronto la siguiente generación está convocada así para arqueólogos y no arqueólogos. Acá me detengo tantito también para retomar la pregunta que hacía Efraín hace un momento, a propósito de las LGAC. El lunes que tuve oportunidad de platicar con los coordinadores del Colegio Michoacán, el presidente, el doctor José Antonio Serrano, señalaba que las LGAC llegaron para quedarse. No son una moda, no son un requerimiento formal, no es la plataforma que uno tiene que llenar para el PNPC, es una política institucional de CONACYT, y no solamente se pretende que rebase los diferentes centros de la propia institución, sino que la tirada, según nos explicaron, fue rebasar las propias instituciones para que uno trabaje interinstitucionalmente de manera más sistemática. Se espera que cada una de las LGACs de cada institución, en este caso de cada centro, puedan articularse con otras instituciones del país que tengan la misma línea de trabajo, evidentemente, aunque no es una condición, ¿no? Entonces, decían, por ejemplo, que la DIPA, que son científicos sociales, está requiriendo químicos y físicos, y pues que eso con así nos ve muy bien. Eso viene aparejado con los presupuestos que, como comentaba Tony, se otorgan a las instituciones de manera general, ¿no? De acuerdo con el funcionamiento de estas LGAC. Esto nos lleva, desde el punto de vista del posgrado, a considerar seriamente que son ejes de investigación que permean toda la actividad, ¿no? Permean los proyectos de investigación, permean los quehaceres de cada uno de nosotros como investigadores, permean las tesis de los estudiantes y las publicaciones y todo lo que con ello viene. Otra área de atención que estuve revisando es el problema de las materias optativas. Las materias optativas, según estuvimos viendo en las jornadas de actualización de aquí del Centro de Estudios Arqueológicos, son áreas de especialización. O sea, no son... el hecho de que sean optativas quiere decir que uno puede elegir entre más de una posibilidad. No quiere decir que si quiero la tomo o no la tomo. En este sentido, hay que reconocerlas como un área de especialización que constituye la plataforma de movilidad, ¿no? Nosotros en esta caja, que constituimos como programa de maestría, lo que hacemos es otorgar un núcleo básico de formación
para que quien pase por aquí sepa qué es la teología, cuál es la teoría, cuál es la metodología, etcétera, pero pueda ir a cursar sus materias optativas en otras instituciones, con otros profesores, preferentemente fuera del Colegio de Michoacán, aunque desde luego si se quedan adentro no pasa nada, pero la idea es fortalecer esta, perfilar esta especialización y cumplir con esta posibilidad de conocer otros quehaceres teóricos, otras maneras de trabajar, una vez que tienen consolidado este núcleo de las materias curriculares del TNA. Otro punto que ha sido también otra piedra en el zapato ha sido la convocatoria de nuestro posgrado. Realmente, considerando que somos 32 estados y un distrito federal, tenemos poca cobertura, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un cuadro de estadísticas sobre cuántos estudiantes de qué parte del país han venido. Nos hemos visto cortos. Y esto, ya con los estudiantes acá, también nos ha llevado a la consideración de que necesitamos trabajar todos de una manera más seria y más reflexiva los resultados del curso propedéutico. Un curso propedéutico entendido que como una plataforma que tiene dos objetivos. Por un lado, construir un piso común de todos nuestros estudiantes de reciente ingreso, que vienen con diferentes formaciones, y por otro, hacer un diagnóstico de qué les falta y dónde tenemos que reforzar en todos los sentidos. Esto nos lleva también a la consideración de que necesitamos nosotros, son de estas cosas que hemos comentado acá en el núcleo académico básico, en la Junta de Profesores, lo decimos, pero como que no nos lo creemos ni tampoco lo llevamos a cabo, ¿no? Necesitamos habilitar las capacidades de atención y de trabajo entre profesor y estudiante, a partir de un seguimiento personalizado, preferentemente. Esta es una respuesta tardía a la pregunta de Tere, ¿cuántos profesores tiempo completo somos y cómo estamos repartidos? Esta es la información que está subida a la página web y a partir de la cual los estudiantes casi siempre revisan antes de venir. Digo casi siempre porque encontramos un porcentaje muy alto de gente que viene al colegio pero no sabe quiénes somos exactamente. Estas son las cortes generacionales en donde estos cuadros nos permiten ver también la guía de nosotros como profesores y de acuerdo con el número de profesores que éramos y ahora somos y cómo hemos trabajado con los egresados. En la primera generación, de 5 estudiantes egresados, solamente 2 profesores del CEPU dirigieron tesis. En la 2006-2008, de 4 alumnos egresados, solamente 2 profesores del CEPU dirigieron tesis. En la 2008-2010, 5 de 6, ahí fuimos mejorando. En la 2010-2012, 4.5, casi lo logramos, pero Hans se nos coló. En la 2012, esta generación que ha sido un poco omito calificativo, una calificación chiquita, de la cual solamente se han titulado 2, y afortunadamente los directores de tesis han sido del CEPU. Pues esto lo que nos muestra es que realmente esta reflexión de que tenemos que trabajar, tenemos que dar seguimiento puntual, personalizado y demás, en realidad muchas veces se queda en el papel, ¿no? El plan de mejoras es otra piedra del zapato. No sé si nada más lo siento yo, pero el reconocer las fortalezas y debilidades que nos permitan eventualmente llevar a un plan de acción en el posgrado ha sido también, se ha convertido en un problema en el sentido de que, pues sí, se hizo, Tony y Efraín trabajaron un rato elaborando un documento en donde se explicitaban cuáles eran las debilidades y cómo teníamos que componerlas, pero eran tan fuertes las fortalezas y tan débiles las debilidades que ahí se quedó en el documento, ¿no? No lo trabajamos más que muy someramente y casi de manera urgente hace apenas un año. Sin embargo, en términos de la evaluación que nos hicieron los colegas del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, consideran que nuestro posgrado tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Y tiene más fortalezas que debilidades, y al final de cuentas, pues esto
nos permite todavía manejarnos con cierta confianza en lo que estamos haciendo. Otras áreas de atención, que bueno, retomo algunas de las cosas que ustedes comentaron, los colegas que me antecedieron, nos falta realizar evaluaciones periódicas por parte de externos, del propio programa. Nos falta revisar cuántos estudiantes, un poco de lo que se comentaba hace ratito, cuántos estudiantes han estado integrados a los proyectos de investigación. Creo que esa ha sido una de las fortalezas. Hay un gran porcentaje de estudiantes que, trabajando desde los proyectos de investigación de los profesores, se han titulado en tiempo y forma. Algo que nos falta sistemáticamente, y creo que es algo que se ha soslayado en virtud de que tenemos un ingreso bianual, es la actualización de las bibliografías de los programas, ¿no? O bien el cambio de programa de acuerdo con el profesor que lo dicte. La actualización de la política de investigación, ya sea a nivel de LGAC y también, desde luego, a nivel de centro. Esto nos pone otra vez a reflexionar sobre el objetivo del Centro de Estudios Arqueológicos, ¿no? ¿En qué contribuimos a la arqueología en términos generales en este país? Y, bueno, retomar esta cuestión de que las LGAC trascienden al propio colegio y nos obligan a estar en constante comunicación con otras instituciones. Las posibilidades y las expectativas a corto y mediano plazo. Uno es consolidar al programa de maestría en arqueología con estas características que ya Bede comentaba en la mañana, ¿no? Como un programa de investigación con un abanico temporal y temático muy amplio que pueda acogerse bajo las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Refrendar su aporte en la investigación regional y la investigación de los paisajes culturales, ¿no? He estado revisando tesis de otras instituciones y me parece que esta sí ha sido un sello que nos ha distinguido y que pues vale la pena reconocer. Otra de las expectativas es poder conservar el registro ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y ojalá podamos alcanzar la categoría de consolidado a partir de la próxima evaluación. Y mantener la meta del 50% de eficiencia terminal, porque esto nos permitiría garantizar las becas para las generaciones subsiguientes. A largo plazo, tengo que comentarles que tenemos una invitación por parte de la Facultad de Antropología de la UASLP para empezar el diseño curricular de un doctorado interinstitucional en arqueología. Inicialmente somos las dos instituciones, con todo su bagaje institucional, valga la redundancia, acompañados por los otros centros de Colmich en caso nuestro y acompañados por los otros centros de investigación en el caso de la UASLP. Esto nos llevaría eventualmente a hacer el segundo posgrado en arqueología de todo el país, el primero es la ENA. Y estuvimos platicando con los encargados de esta propuesta sobre las posibilidades que tendríamos conjuntamente de brindar áreas de especialización con base en un reconocimiento, un poco lo que comentaba Héctor hace un momento, con base en un reconocimiento de las necesidades del país, ¿no? En términos de investigación arqueológica, histórica y cultural. Es decir, de hecho en eso estamos ahorita, esa es la etapa en la que se encuentra esta propuesta, en hacer un sondeo, hacer un marketing, pues, ¿no? Un poco de un estudio de mercado para ver cuáles son las demandas y cuáles son los requerimientos. Y que no nos pongan otra vez en tela de juicio, como me tocó presenciar en alguna ocasión, que me digan, ¿y a mí para qué me sirve tu rojo sobre baño? ¿No? O sea, es decir, armar de tal manera la propuesta que le decimos los arqueólogos, sí somos necesarios para este país. Esto nos permitiría también, como un resultado tangencial, construir espacios laborales, ¿no? Para los egresados de acá. Y no que salgan especialistas en una sola cosa y no encontrar espacios de trabajo. Pues eso es todo. Muchas gracias. Ya viene con la licenciatura en arqueología. Tienen que retrasar de alguna manera su desarrollo académico, tomando materias que ya tomaron desde la licenciatura, ¿no? En lugar de irse a áreas que estuviesen más afines a los intereses que buscaran. Entonces, si es un problema bien difícil de resolver,
yo estoy consciente que la contribución que está haciendo el CEPU en cuanto a gestores del patrimonio cultural, la formación cultural, lo voy a llamar así de manera genérica, aunque esté equivocado, es súper importantísima. Esa labor es esencial, pero y es una labor en la cual los no arqueólogos han participado de manera puntual y efectiva, pero los arqueólogos como que se quieran, sobre todo porque, como tú dices, no hay muchos posgrados, no hay muchas maestrías en arqueología. Está la UADI, está la E. La UADI tiene una maestría en estudios antropológicos. Ah, es antropología. No, ciencias antropológicas. La ENA y nosotros. La ENA y ustedes. Y ese es otro de los problemas que tenemos en los posgrados, de que no hay uniformidad en cuanto a lo que se está enseñando, ¿no? Está saliendo con el título de maestría en arqueología, pero en estas dos instituciones, por lo menos, se están enseñando cosas diferentes. Y es un problema que, te digo, es muy difícil de resolver, porque requiere mucha reflexión en la participación de todos. Por eso comentaba que estamos ahí en un debate irresoluto sobre si somos formadores o somos especialistas o hacemos especialistas. Sí, es un problema que no acabamos de componer. A lo mejor una generación sí era poquito, pero fíjate que ahorita que ves que presente su ponencia, vas a darte cuenta que los no arqueólogos también contribuyen con el conocimiento arqueológico. Este problema realmente se reduce a 3 trimestres, ¿no? De si los arqueólogos se aburren en las clases. Al principio, a lo mejor nos llevaría a reflexionar sobre la dinámica del propio curso para poder integrar a los que poco saben con los que mucho saben y poder encontrar un punto medio. Fíjate que yo, cuando hice mi posgrado, me hicieron el comité, me hizo una evaluación y vio cuáles eran los puntos donde me faltaba y donde ya no, entonces no me obligaban a tomar materias que yo ya había tomado, ¿no? Entonces, y me abrían las posibilidades de tomar materias en otros lados o en otras facultades para dirigirme hacia la especialización que yo buscaba. Entonces, eso podría también... Esa fue una idea que se nos ocurrió desde hace mucho. El problema es que nosotros, o sea, el otro posgrado en arqueología está en la ENA. Uh-huh. Y como dices, enseñamos cosas diferentes. Y aquí a los alrededores no tenemos posgrados que formen... O sea, no podemos tampoco hacer un posgrado a la carta, ¿no? Pero sí podemos aprovechar el área de flexibilización que son las materias optativas. Y a lo mejor nos convendría incluir más materias optativas y hacer menos un tronco común. Estamos en eso, ¿eh? Sí, todavía no se ha decidido. Claudia. Yo creo que es algo que venía diciendo Alejandro, que yo creo que es una de las fallas, hasta donde yo percibo, que no está bien definido de qué trata, qué ofrecen las escrituras. Y yo creo que la gente necesita saber para qué va a venir a vivir unos años a las piedras. O sea, no hay muchas ofertas en mi país, pero tampoco se trata de nada más tener una maestría por obtener el grado. O sea, realmente deberían ser más claro qué es lo que se va a aprender, por qué vale la pena venir a estudiar aquí. No sea nada más por una casualidad, sino que realmente sí se toca. Yo creo que no hay una respuesta muy... Efectivamente, tendría que definirse si solamente son arqueólogos, si son ambos, darles estas posibilidades. Yo creo que es que el programa con el que se parece demasiado, que la arena de esta época. Pues habría que diseñar un programa para estos tiempos. Uh-huh. Y sobre todo para la gente que se pretende que viene. Y varias de las cosas que han dicho también, las particularidades del colegio y que se reflejan en las niñas de generación en los proyectos de ustedes, creo que deberían aprovecharse para plantear ese diseño. Que no implicaría que solamente, o sea, que todo el mundo tenga que ser, todos los estudiantes tengan que ajustarse a eso, pero que existe algo que se, el sello, que le ponga el proyecto,
Sí, yo creo que hay tres características por mencionar algunas actividades. La existencia del laboratorio, o sea, que se presta para que haya un tipo de especialización y uso de técnicas, la aplicación de técnicas a conocimiento y en general el uso de las técnicas para cualquiera de los temas que tratan en la investigación. La ubicación de los proyectos que se llevan a cabo, que realmente hay una orientación a, no predominante, o sea, no total, pero sí predominante, que es por el occidente, pero es algo que me voy a destacar, que venga con esto, va a aprender sobre el occidente. Y lo cual además es importante, porque sabemos que es un área en la comunidad, en el centro de México, donde se pueden hacer los niños, ni siquiera ni Chocán, ya ni Colima, otro estado. O sea, las publicaciones de temas sobre el Estado, por ejemplo, nadie lo menciona, ni siquiera con referencia. Y también la ubicación del colegio está exactamente en la frontera de México, que estaría no solamente para estudiar, como verlo, sino sobre la frontera norteamericana. Y con los debates y el cuestionamiento sobre el área cultural, la conveniencia de seguir pensando, haciendo aprendizaje en el marco de las áreas culturales, pues estaría también para promover la crítica, no solamente a nivel teórico, sino en la práctica, la crítica de ese modelo. Romper la frontera, pero no hay proyectos que trasciendan la frontera, que no sean mesoamericanos, no nada más en el interés afuera del mundo, sino de quitar el marco cultural mesoamericano. Creo que eso podría ser un aporte a lo que ya dice, de realmente proponer cambios teóricos o propuestas teóricas interesantes. Gracias. Yo simplemente para aportar alguna idea, miren, yo creo que ahora básicamente los perfiles de los doctores, según se ve cada vez más, es una formación mixta. Ya es muy raro que un arqueólogo luego haga maestría de arqueología y luego doctorado en arqueología. Los va combinando, es muy frecuente, en función de una serie de campos que son básicamente interdisciplinarios y, o multidisciplinarios. A veces la gente los hace, son multidisciplinarios en sí mismos, ¿no? Yo creo que eso no es negativo, pero sí tiene, pues obviamente las repercusiones que se comentaron aquí no van a existir. Yo lo veo positivo, pero quizás sí, para los que son arqueólogos, pues como dijiste muy bien, que se aburren, etcétera, etcétera. Entonces, encontrarle, además de las materias optativas, a lo mejor un poco más de, a ver por dónde, de flexibilidad, según el candidato, para que pudiera ser, aunque con las cifras de rígido, pero siempre hay manera de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Que pudiera cada candidato hacer su propio, también individual del programa, pero sí, en función quizá de los proyectos, como ya casi está trabajando, es muy interesante. Yo estoy a favor de los perfiles mixtos porque gracias a que yo tomé aquel curso de legendario con Armillas, Sanders y Flanagan, que fueron 3 meses de mi vida nada más, he podido leer a los arqueólogos de una forma muy diferente, entender, no les entiendo todo, pero aparte. Sí, esto permite el diálogo entre las especialidades, yo digo de la antropología, porque yo sigo pensando que la arqueología es antropología, pero ahora pues hay diferencias. Entonces, a mí me parece que podrían seguir discutiendo esto y sí encontrarle la manera de que los arqueólogos tengan una relación arqueológica y los que no puedan entonces involucrarse en proyectos arqueológicos. Aparte, después se podrán hacer un posgrado también diverso según sus intereses, es simplemente una idea así sueltas. Bueno, yo lo que tengo de preguntas es.
¿Todos los investigadores del Tricentro participan de algún modo en el posgrado, dando clases? Bueno, esa sería una. Y porque sí veo que de algún modo los varios alumnos se entregan a los productos y de ahí derivan las tesis. Y la otra era si de algún modo, no, dado que pertenecen al colegio como tal y que el colegio tiene otros posgrados, ¿no han pensado justamente articular algunas materias, algunas líneas de trabajo, justamente que fuera un campus no solo Piedad sino también Zamora, y de algún modo enriquecer en la oferta por los alumnos? Sí, o sea, la respuesta corta a las dos preguntas es sí. Nada más el agregado a esta última respuesta es que tenemos un problema de distancia y de horario. Parece mentira, pero las materias optativas, por ejemplo, en este año, ni siquiera en este trimestre, durante este año fue un lío porque en Zamora también las clases son en la mañana y aquí también. Entonces no ofertan materias en la tarde, casi nadie, ¿no? Habrá uno o dos. Entonces, o sea, si aquí tienen clases al mismo tiempo que allá, ni los de allá pueden venir para acá, ni los de aquí pueden ir para allá. Lo que hicieron fue algunos de aquí ir a geografía y los de geografía venir para acá, ¿no? Esto ha dificultado. Y es muy curioso, pero no sé si se puede editar esto después con lo que voy a decir. La verdad es que esto depende más de personalidades y de ganas de los propios investigadores, ¿no? Yo oferté una materia optativa en la tarde y vinieron, ¿no? Teníamos clase aquí en un horario horrible de 3 a 7 de la tarde, pero se pudo dar. Pero si no hay esta disposición por parte del propio personal, tenemos a unas super investigadores que están desaprovechados porque pues nadie da clase en la tarde. Incluso a distancia. Entonces, eso ha sido incluso a distancia también podría ser una opción, o sea, a través de los medios. Sí. Pero sí hubo la negativa por parte del profesor. No les gusta darlo por Skype. Lo digo base a experiencia propia, que pero obviamente pues coincide, y la lejanía también, porque además ellos en Zamora se dan clases dos veces, o sea, se pican, tienen dos días a la semana, aquí es solamente uno la materia, entonces, y no han puesto el metro todavía entre Zamora. Mira, eso de que las políticas y las líneas son para siempre, por Dios santo. Sí, lo que digo es que no es que ahora el actual director que va a dejar huella, esta es su política y nos va a obligar. No, y van a ver lo que viene, pero que viene está peor. Los consorcios. Exactamente. Es una catástrofe. La última y nos vamos. Un comentario rapidito. Digo, yo estoy de acuerdo en esta cuestión, digo, que las ciencias sociales cada vez son más interdisciplinarias y es una necesidad. Yo en lo personal, ahorita hablando de la cuestión de si arqueólogos o no arqueólogos, o si ambos, me parece que es productivo que haya de ambos, por supuesto. Bueno, yo hablo también como egresado del programa y de mis experiencias ahí. No se trata necesariamente de que los arqueólogos se aburran o no, porque no venimos a divertirnos. Bueno, entonces, ¿por qué? No con la materia. No solo a sino precisamente uno como arqueólogo que busca precisamente es obtener herramientas que le permitan seguir continuando con su formación, ¿sí? Y a veces sí, lo que pasa es que hay como reiteraciones con lo que uno ve a nivel licenciatura, ¿no? Eso es lo que puede pasar muchas veces. Pero bueno, como dices, esto es cuestión de ir reflexionando y afinando esas cosas. Y ahora nada más como curiosidad mía. Cuando yo estudié en una generación que éramos, los arqueólogos éramos minoría, éramos ocho y éramos 3 arqueólogos y 5 no arqueólogos. Y por más que los arqueólogos a veces nos pudiéramos quejar, al final de cuentas, de mi generación, creo que fui el único arqueólogo que terminó el programa, ¿no? Entonces, en términos globales, nada más por curiosidad, ¿cuál ha sido la eficiencia terminal de los arqueólogos y de los no arqueólogos? Beto, no hablar de eso ahorita con datos, pero está bien.